Desde el 1 de noviembre, familias e individuos que dependen del programa de estampillas para comida, o SNAP, vieron recortes a sus beneficios. ¿Cómo responder a este reto y otros relacionados con él? Hoy tenemos a Lisette Flores, a la hermana Joellen Tumis de Casa Catalina y tenemos a Cristina Córdoba de Caridades Católicas para hablar sobre este asunto. Bienvenidas. Gracias. Bueno, comencemos primero hablando de ustedes brevemente y su trabajo. Hermana Joellen, ¿cómo te integraste tú a Casa Catalina en el barrio de las Empacadoras? Casa Catalina es por 8 años, pero yo tengo dispensa por 23 años. 23 años. Comenzar con la parroquia Santa Cruz, Inmaculado Corazón de María. Y cuando comenzar, tienen 25 a 40 familias cada semana. 25 a 40. Simplemente wow. En parroquia. Pero abrí para comunidad en general y más personas. Ahorita sirven 325 a 350. Wow, tanto. Cada semana. Cada semana. Familias. ¿Y a qué día dan despensa ustedes allí en Casa Catalina? ¿Qué día? ¿Es cuando entregan la comida? Es abrir 5 días cada semana. Es un centro de servicios de emergencia, comida, la ropa, otras cosas, inscripción para SNAP, programa SNAP. Y abrir 4 días para emergencias. En cada miércoles para servicio simplemente de comida. A los miércoles para la comida. Muy bien. A la 1:30 hasta las 6. Bueno, vamos a volver a repetir esa información cuando entremos a fondo en la información. Liz, ¿tú cómo llegaste a Casa Catalina y qué es lo que haces allí? Okay. Trabajé con la Iglesia Inmaculado Corazón y de allí empecé el programa de AmeriCorps por 2 años. ¿Hace cuánto? ¿Hace 2 años o hace ya tiempo? Hace 2 años y estuve ahí 2 años. Ajá. Estuve trabajando con Sister Joellen y con varios voluntarios allí en el barrio de las Empacadoras. Sí. Con diferentes programas, con un programa que nos sobre unas cajas de comida cada mes le dábamos a las familias necesitadas. Sí. Y del depositorio de comida. Sí, ¿y te gustó tanto el trabajo que aún sigues ahí? Sí, en mi tiempo libre me gusta ir a ayudar y brindar mi ayuda. Sí. Mi tiempo y también necesitan varias cosas, no solamente comida, como bolsas que uno tiene en la casa. Sí. Y objetos como ropa también. Donaciones de ropa, chamarras. Entonces, Casa Catalina no solo tiene comida, sino que también, como tocó la hermana Joellen, ofrecen otros servicios para la comunidad. Correcto. ¿Y qué es lo que más te gustó de trabajar allí? Yo crecí en el barrio de las Empacadoras. Sí. También trabajé en la iglesia. So, están conectados. Sí. Es ayudar a la gente. Varios seniors van a que necesitan ayuda, me llegó esta carta, o no me puedes ayudar a llamar este número. Es un privilegio poder ayudar a alguien, una satisfacción muy grande. Me imagino. Cristina, tú no trabajas necesariamente en Casa Catalina, en el barrio de las Empacadoras, sino en Caridades Católicas. ¿Qué es tu trabajo y cómo se conecta con ellos? Pues yo trabajo para Caridades Católicas en general. La agencia tiene varios programas. Entonces, nosotros, nuestro departamento se enfoca en ayudar a los programas a compartir su información, compartir con la comunidad para que sepan lo que está sucediendo. Trabajo mucho con Casa Catalina, con la hermana Joellen, es una gran amiga. La digo amiga porque es alguien que realmente trata de ayudar a todo mundo. Y pues en Caridades Católicas ese es nuestro enfoque, cómo podemos ayudar. Y mi trabajo es mayormente dejarles saber a la comunidad que hay estos servicios disponibles para ellos. Sí, ahora pasemos al tema de hoy.
los recortes al programa federal SNAP. En el 1 de noviembre se le quitaron a ese programa $5,000 millones, ¿verdad? ¿Cómo les afecta a ustedes en a Caridades Católicas en general, pero a Casa Catalina aquí en el barrio de las Empacadoras? Liz o hermana Joellen, ¿quién quisiera responder? ¿O Cristina? Pues la mayoría de los cortes son para personas que ya están recibiendo el SNAP, pero sí, también a personas que podrían ser elegibles, que ahora ya no van a ser, van a poder recibir estos beneficios. Uh-huh. En Casa Catalina, casi la mitad de las personas que reciben comida reciben servicios de SNAP. Entonces, muchas de estas personas van a perder ingresos que podrían usar para comprar su comida, para alimentar a su familia, que ahora no, no puede. Sí. Y ustedes, las personas que llegan a Casa Catalina, hermana Joellen, ¿qué es lo que dicen sobre los recortes? ¿Qué tienen muchas preguntas? ¿Tienen inquietud? ¿Tienen miedo? ¿Qué es lo que está viendo usted? Cuando en 2008, sí, tienen 33% personas que asisten en Casa Catalina recibe SNAP. Sí. Y con trabajo con Illinois Hunger y trabajo con Caridades Católicas, sí, tienen trabajadores, su todo trabajo es inscripción las personas a SNAP. Sí. Y necesita hablar con personas, tienen miedo. Cuando yo tengo SNAP, deportado. O cuando yo recibo SNAP y yo quiero la, sí, de ciudadana, sí, sí, dijo, no es posible tú recibes SNAP. Uh-huh. Y necesita educación las personas que cuando tú tienes niños que nació aquí en Estados Unidos, sí, estos niños tienen derecho. Sí, sí, sí. De estampillas de comida. Y tienen papas que trabajan 40, 50, 60 horas en una semana, sí, pero no tienen suficiente dinero. Sí, sí. No gané $10, $15 cada hora. Sí. Recibe $5 cada hora, sí, $8 cada hora. No tienen suficiente dinero para renta, por gas, por luz, sí, 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 y comida. Sí. Entonces necesita ayuda con comida, que SNAP y recibe comida en despensa de comida y los bebés, sí, menos de 5 años es posible un otro federal programa WIC, well, y programa provee WIC, sí, más comida por estos niños. Sí, sí. Uh-huh. Usted tocó en el en algo muy preocupante para nuestra comunidad, ¿no? Las personas sin documentos. ¿Una persona sin documentos es elegible para SNAP o no? Usted dijo no, por no. Sí, personas con documentos no. No. Solamente personas que tienen el green card. Sí, sí, la mica. Sí, ajá, la mica o ajá, nació aquí o tienen la ciudadanía de Estados Unidos. Sí, sí. Pero los inmigrantes que no tienen papeles, no es posible recibir ayuda federal. Sí. Entonces, Liz o Cristina, una familia, digamos, los padres son personas que llegaron aquí sin documentos y ya tienen hijos aquí, nacidos aquí en Estados Unidos, tienen la nacionalidad de Estados Unidos por haber nacido aquí. ¿Ellos sí pueden recibir ayuda de SNAP? Sí. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Pueden recibir ayuda de SNAP por los hijos que están nacidos aquí. Uh-huh. No necesariamente por sí mismos. Si tienen 2 o 3 hijos y 2 de ellos están nacidos aquí, ellos recibirán fondos de SNAP, pero el tercer hijo que no es nacido aquí no recibirá fondos de eso, ni los padres. Ni los padres. Uh-huh. Entonces, ¿cómo responde Casa Catalina a ese problema? O sea, una persona, digamos, yo llego, yo no tengo documentos, pero necesito comida.
¿Cómo responden ustedes, Liz? ¿Cómo responde? Nosotros no pedimos mucha información. Sí. Se le pide ID, una identificación, sí. Y nosotros proveemos la comida dependiendo del tamaño de la familia. Ah, sí. Entonces no piden un informe de ingresos o cosas así. No. Solo si, por ejemplo, si van a Casa Catalina y necesitan comida, no se les pide mucha información. Se les da su comida. Si quieren aplicar para el programa federal de SNAP o el programa federal de WIC, eso sí necesita más formularios que llenar, y allí sí se necesita un número de seguro social y ya todo. Entonces, uh-huh. Pero para recibir comida, para recibir ayuda de emergencia, que es lo que hace Casa Catalina, no pedimos información. ¿Y qué dicen? ¿Cómo les dicen? Bueno, ustedes dicen que no piden mucha información. Sin embargo, muchas personas sin documentos viven en temor, ¿no? Uh-huh. Pero necesitan esa ayuda. ¿Cómo le hacen ustedes en Casa Catalina y, digamos, en general en Caridades Católicas para disminuir ese temor que tienen? Porque aún así hay un ambiente, aunque en Illinois es un... Aquí, y especialmente en Chicago, acogemos al inmigrante sin documentos. Uh-huh. Sin embargo, hay ese temor. ¿Cómo le hacen para disminuir eso? Pues, en más, la mayoría es educarlos. Sí. Tenemos un programa en Berwyn que es específicamente para recursos para los inmigrantes. Como nuestra agencia es muy grande, tenemos varios programas que ellos pueden calificar sin tener algún documento. Si reciben fondos federales, es necesario a llenar formularios, pero la mayoría, como nuestras cenas por las tardes, nuestras despensas de comidas, sí, no necesitan documentación. Para nada. Para nada. No prueba. Y no hay prueba. Cuando necesita ayuda, simplemente sí, dijo que es su nombre, un photo ID. Nada más. Y dirección. Nada más. Y nada más. Uh-huh. Pregunta, ¿tú tienes cuánto cané en una semana? Por ejemplo, para el Día de las Gracias, sí, 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 tengo más de 2,000 personas que reciben comida a Casa Catalina durante el año, pero tengo 150 pavos. Siento, no posible por todas personas, pero sí, cheque. Y a una mujer dio ingresos 300 por cada semana. Sí, sí, sí. Él recibe 150 estampillas de comida. Ajá. Pero tengo 6 niños. Sí, sí, ella sí necesita ayuda. Ella recibe un pavo para Día de los Gracias. Sí. Persona que solamente una persona. Sí. Es difícil. Sí, sí, sí. No tienen suficiente pavos, pero todas personas, yo quiero pavo. Sí, sí, sí. Y cuando corté estampillas de comida, la familia de 4 personas, sí, menos de $36 cada mes. Les quitaron $36. Les quitaron noviembre, primer día de noviembre. Sí. En este 36 es posible va en tienda. Sí, sí, sí. Le Aldi y leche, sí, carne, frutas. Sí, sí, sí. Y sí, necesita no más. Sí, sí. Menos de frutas, menos de carne. Sí. Y más personas necesitan va en despensas de comida. Uh-huh. Entonces, lo que han visto ustedes que las personas, Liz, llegan a Casa Catalina y están y tienen muchas preguntas acerca del programa SNAP y los recortes, ¿o qué? Solamente he hablado con varias familias y dicen que tienen que hacer muchos sacrificios y sí, está más difícil. Sí, porque parece que no es mucho, ¿verdad? O sea, parece, ¿no? Uh-huh. Que para una persona el recorte es de $11, para el tamaño de la familia sí es de 2, 20, de 3, 29. Y como dijiste a hermana Chalen, para una familia de 4, $36, que no parece como mucho dinero. Sin embargo, como bien han dicho ustedes, a esas familias están trabajando muchas horas por poco dinero y tienen familias grandes y a veces no les alcanzan ni para
más fruta o más carne, como dijo usted. Uh-huh. Sin embargo, bueno, ahora quiero entrar en un tema que creo muchos políticos manejan, el estereotipo de las personas, y ya lo tocó usted, madre, las personas que reciben ayuda o apoyo del gobierno o de organizaciones como Casa Catalina, ¿quiénes son? Porque normalmente nos imaginamos personas flojas, que no quieren trabajar. No nos imaginamos, mucha gente se imagina eso, no ustedes necesariamente. ¿Cómo son las personas que vienen a Casa Catalina? Empezando con Liz y luego con la madre. Son familias. Nosotros tenemos nuestros requisitos como del barrio, de la 51, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. De la 51 a la 43. No, 35. 35 uh-huh. tenemos. Pero también nosotros ayudamos a varias personas que vienen de otro, que no son nuestros, que no están en el borde. Sí. Y nosotros les proveemos con otro food pantry que pueden ir para recibir los mismos servicios que nosotros tenemos. ¿Y quiénes son estas personas? ¿Son personas que trabajan? ¿Son de qué? Hay de todas las edades, de todas las ethnicities. Sí, de todas las razas y razas, culturas. Y, ajá. Y son, como dices, de todas las edades, o sea, desde todas niños hasta adultos mayores, uh-huh. y también, blancos, negros, morenos, de todos los colores. Uh-huh. Sí, entonces, ¿por qué creen que tenemos esa imagen de una persona floja, pobre y lamentablemente afroamericana de... que es la persona que recibe SNAP? ¿Por qué creen que existe ese estereotipo? Creo que en mucho tiempo, bueno, habíamos hablado antes de que uh-huh. muchos políticos usan esta táctica de decir que es fraude o que mucha gente miente para recibir estos beneficios. Sí. Y la realidad es que estos beneficios sí ayudan a la comunidad. El SNAP no es solo recibir estampillas, sino es para recibir comida nutritiva. No es solo para comprar lo que sea, es específico sí. para personas. Y como hemos visto, especialmente en Casa Catalina, es persona trabajadora. Sí. Es persona que ha sido deshabilitada o que ha perdido su trabajo y no ha podido conseguir uno nuevo o sí. que está subempleado, ¿no? Que solo trabaja 40 horas, pero le gana menos del mínimo o el mínimo, que tiene una familia grande. O es una persona que solo es una padre trabaja y el resto está en el hogar. Sí. Entonces, hemos visto muchos casos en que realmente, ¿cómo van a decir que eso es mentira? ¿No? Uh-huh. Que eso es fraude o que dicen, pues realmente no puedo conseguir trabajo. Y es una realidad que hemos visto desde el 2008 que... dijo la hermana Joellen que ha habido un incremento en esos casos, que no pueden conseguir trabajo, están recibiendo mínimos ingresos y tienen una familia que necesita comer, necesita alimento. Y creo sí. que realmente es parte de la educación y mucho es programas como este, Caridades Católicas a través de la agencia, para decir, esta es la realidad. Estas personas necesitan esta ayuda y los recortes sí están afectando mucho. Y igual, nosotros, programas federales, es muy difícil ahora. Necesitamos buscar fondos de otras maneras para seguir proveyendo estos servicios. Y bueno, hablando de eso, ¿cómo le hace Casa Catalina? ¿Cómo cambia el trabajo para responder a esa necesidad con menos dinero, porque parece que hay menos dinero, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le han hecho? De la generosidad de la otra gente. Sí. La generosidad de muchos de nuestros voluntarios, como Liz, que siguen viniendo, que para, si quieren compartir, si ya no les queda alguna ropa, la vienen y la donan, alguna comida. Sí, sí.
nuestros donantes, ¿no? Mucha gente sí. que ha dado dinero y sigue dando dinero. Porque sin nuestros servicios, ¿qué haría esta gente que ahora no tiene el beneficio de SNAP? Sí, sí, sí. Sí. Y Liz, tú tenías unas estadísticas ahí, ¿no? Sobre las personas que reciben esta ayuda. Compártelas, por favor, con nosotros y, bueno, con nuestro público. Estuve leyendo un artículo que dice que la mitad de las personas de Illinois son recipientes, el 46% en el año fiscal del 2011 eran niños. Niños, 46% eran niños. Y 7% era personas de la tercera edad. Y de esos recipientes, 36% eran anglosajones. 36% anglosajones. 32% afroamericanos y el 5% latinos. ¿Y el resto? El resto, 27%. No sabemos. No ponen alguna raza o cultura, digamos. Entonces, esas estadísticas comprueban que los estereotipos que muchas personas tienen no son verdaderas, ¿verdad? Que la pobreza, la necesidad, trabajos mal pagados que realmente no dan lo suficiente para alimentar una familia. Son de toda cultura, toda raza, ¿no? En Casa Catalina está en el barrio de las Empacadoras. Ahora, ahí es un barrio muy, muy mixto, ¿no? En cuanto a raza, ¿no? Afroamericano. Aún hay mucho latino, ¿verdad? Mucho latino. Sí. Y hay alguno que otro ya viejito blanco que todavía queda ahí de otros. ¿Todavía hay mucha gente güera? Sí, todavía. Es poquito blancos y poquito chinos. ¿Chinos también? Tienes una mujer chino. Sí. Más difícil. Yo no hablo chino. Nunca personas hablo chino. Pero comunicar con manos. Sí, sí. Y con. Con la sonrisa. Cara a cara. con la cara. Y necesito un miedo de todas personas. Corté en noviembre, pero es posible más corte. Más cortes. More corte. Tienen vota en Washington. Sí. En semana pasada, yo con otras personas que Illinois Sur a Lake County. Todo el estado de Illinois charlar con Senator Durbin una hora que es toda la gente en Illinois necesita el programa SNAP. No corte más, por favor. Necesita muchas personas llamar a Washington. Escribe cartas a Washington. Corte más SNAP. Sí, porque, bueno, si los cortes ya están teniendo efecto, aún y si recortan aún más, bueno, mucho más difícil, ¿verdad? Sí. Entonces, personas de todo Illinois y con usted hablaron al senador Durbin. ¿Y cómo respondió el senador? Senador Durbin entiende. Sí. Y tienen un plan, ayuda esta área en Sur Illinois con más comida fresca, verduras y frutas. Sí. Pero él sabe que hay problema para todas las personas en Illinois. Dijo, yo trabajo para usted, yo trabajo por SNAP y no corté más SNAP. Yo hablo con otras senadoras. Sí, sí, sí. Porque un buen señor. Sí, bueno, si está respondiendo a las necesidades del pueblo, sí. Ahora, Casa Catalina, hablemos más acerca de los otros servicios que ofrecen ustedes como organización, pero para entrar en ello, Liz, me gustaría que tú hablaras de algunas experiencias que has tenido tú con personas que han llegado allí y que te han dicho cómo has trabajado con ellos y ya después entras en los otros servicios, por favor. Sí. Estuve involucrada en Casa Catalina con los servicios de salud. Le ayudé a caridades católicas con las ferias de salud, con dos ferias de salud, y también con la donación de sangre con LifeSource. Tenemos también varias
oportunidades para los que gusten donar sangre. Sí, y también ofrecen otros servicios ahí en Casa Catalina, ¿verdad? Sí. También venta de ropa, ¿verdad? No es venta. No venta. No. Gratis. Gratis. ¿Quién dona la ropa? Todo el mundo. Todo muchas mundo. Personas. Uh-huh. Sí. Ropa y juguetes para niños y una escuela San Ricardo colecta libros para los niños. Ah, entonces también libros. 15 cajas de libros para los niños. ¿Cada año reciben 15 cajas de esta escuela? Este año es primera vez. Primera vez. Otros años colecta comida. Hola. Y este año habló con los maestros y dijo, necesita comida para el cerebro. Sí. También pueden donar muebles. Muebles. Porque, bueno, la necesidad no solo es para la persona, sino también para el hogar, ¿verdad? En muchos casos es si han pasado por un incendio, si han perdido su hogar, si tienen que vender sus cosas para poder pagar renta, pues nosotros tenemos algunas personas que donan camas y sofás, mesas, ropa de niño, ropa de mujer, zapatos. Eso, para eso está la ayuda de emergencia. Por eso se llama asistencia de emergencia, para eso. Es una crisis, ¿no? Estás pasando por una crisis, necesitas ayuda inmediata. Sí. Y digamos, tengo mi esposa embarazada, estamos en necesidad, o soy una persona, una madre, digamos, una madre soltera, una mujer embarazada, soltera y necesito, ¿cómo responden a esa necesidad en Casa Catalina o en Caridades Católicas? En todos nuestros centros de asistencia de emergencia, igual que Casa Catalina, tenemos a personas que les pueden dar información sobre los centros del WIC, donde pueden llenar sus formularios para recibir ayuda, pero también en veces tienen donaciones de fórmula de bebé, ropa de bebé, cosas así. Y si necesitan ayuda durante su embarazo, tenemos consejería, tenemos, ¿cómo se dice? Coaches que les ayudan a navegar el sistema de salud para proveer no solo para ellos, sino para su bebé también. Bueno, muchísimas gracias. Y Casa Catalina tiene un programa para bebés, para pañales y la leche. Trabajo con Infants Inc., un grupo de mujeres que colecta fórmula para bebés y cada 3 meses va con mucha fórmula. Muy bien, muchísimas gracias y gracias por compartir eso. Casi no la dejaba compartir eso. Sin embargo, muy importante. Gracias por venir hoy y compartir esta información con nosotros. Gracias por tenernos aquí. Gracias. Gracias a ti. Perspectivas Latinas es un servicio comunitario de CanTV. Si su organización sin fines de lucro le gustaría trabajar con nosotros, favor de llamar al 312-738-1400 y pregunte por Nonprofit Services. Sintonice Perspectivas Latinas todos los jueves a las 8:30 de la noche en el canal 21 de CanTV 21. Yo soy Juan Carlos Hernández. Gracias por estar con nosotros.